En las puertas de la celebración del 15 de septiembre, salimos a las calles a preguntarle a los ciudadanos cómo planean celebrarlo y qué es lo que gustan de comer. Pues ya sabes, una cena familiar mexicana, que pozole. ¿Aquí o fuera? Aquí, en Morelia, sí. Pues más cena más bien, pero lo que ellos quieran, pozolito, cosas mexicanas, okay. Sopes, pozolito. ¿Van a ver verbena popular? No. ¿Ustedes no? No. No. Pues vamos a juntarnos con unas amigas y con sus esposos, vamos a estar en una casa, vamos a hacer antojitos mexicanos, michoacanos, y pues ya, sería todo. Yo creo que no, más bien va a ser algo más más familiar. Okay. Pues con la familia nada más, con la familia. Pues hay una cenita para la familia. No, al centro no, la verdad, no, porque no. ¿A qué se debe? A lo que pasó, a los acontecimientos que pasaron, ya está uno ciscado, ya está uno tocado en eso. Ok, se va a quedar en casa más. Ajá, más vale, pozolito. Pozolito. Ok. Es difícil decir, pero sí, se piensa festejar, pues ahora sí que con unas buenas cervezas. ¿Y qué más? Pues ahora sí que en casa, con la familia. ¿En casa? ¿Planea ir a la verbena popular del centro un momento? Un rato. Oh, sí. Entonces es que se abstiene uno de salir ahorita porque es tan difícil la situación. ¿Sí? Sí, más que nada. ¿Esta fecha? No, pues ahora sí que lo más popular, los antojitos mexicanos, barbacoa. Barbacoa es lo más tradicional que hacemos. La mayoría de los morelianos planea celebrar el 15 de septiembre en su casa, con su familia y degustando de antojitos mexicanos. O al menos esas fueron sus opiniones. En cámara, Daniel Gómez Hernández, Cecilia Sierra, reportera. Agencia Informativa Cuadratín. Grupo de Oro presentó.